Gracias por continuar con nosotros. El Centro de Recursos Familiares en Boulder ya se prepara para ofrecer comidas escolares. Karim Vega nos dice cuáles son los requisitos para calificar. Así es, Juan Carlos. Te cuento que tener niños que asisten al Distrito Escolar del Condado Boulder es el primer paso para empezar a recibir beneficios gratuitos para usted y su familia. De acuerdo al censo de Estados Unidos, el número de hispanos en el Condado Boulder va en aumento, pues su representación es de 13.7% de la población, mismos que podrían ser elegibles para beneficios de la ciudad. El Centro de Recursos Familiares ayuda y apoya a las familias que viven en la ciudad de Boulder con niños de 0 a 19 años, o a las familias que tengan niños inscritos en el distrito escolar de la ciudad de Boulder. Beneficios que varían desde clases de inglés para los padres hasta almuerzos gratis o reducidos. Además de almuerzo gratis, tenemos otros beneficios que la mayoría de las familias no saben, como descuentos en actividades deportivas, internet de 9.99 con Comcast para su casa. Creo que son unos descuentos que las familias deberían de aprovechar. El único requisito para solicitar este tipo de beneficios es llenar un formulario donde indica su ingreso mensual. Y con el inicio de este año escolar, surge la oportunidad perfecta para hacer su solicitud en la Feria de Regreso a Clases que el Distrito Escolar del Condado Boulder realizará mañana martes 19 de agosto. Normalmente tú encuentras la revisión visual y dental para los niños en las escuelas, pero mañana va a estar para toda la familia. San Juana ya ha aprovechado de los servicios del Centro de Recursos Familiares e invita a la comunidad hispana de Boulder a hacer lo mismo. Que vayan para que vean y se informen sobre todo. Que se informen porque mucha gente, Karen, no sabe. Entonces es muy buena oportunidad para que vayan, investiguen y agarren todo lo que va a estar, porque pues son muchos eventos y todo es gratuito. La Feria de Regreso a Clases se llevará a cabo mañana martes 19 de agosto en la Escuela Casey, ubicada en el 1301 de la calle High en Boulder, de 3 de la tarde a 7 de la noche y es totalmente gratis. Hasta aquí mi informe, Karim Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios.